En el capítulo anterior, la más potente y la más bestial de todos los tiempos. Dos chips completos de R9290X, sino que además de fábrica los overclockearía. Esta monstruosidad de tarjeta gráfica generaba 500 watts de TDP. Porque ¿qué podría ser más interesante que probar una gráfica de estas? Tengo otra. Muy buenas a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos aquí una vez más a un nuevo video en mi canal. Mi nombre es Guillermo y como veían recién en las imágenes de lo que fue la parte anterior, que les voy a dejar el link en la parte de abajo en la descripción y además les voy a dejar la tarjeta para que si no la vieron, por favor, véanla. De lo que fue la prueba de esta fantástica tarjeta gráfica R9295x2. En la primera parte hablamos bastante sobre la gráfica, vimos sus especificaciones, contamos un poco la historia de dónde venía y además la probamos en algunos juegos. Así que en este video no me voy a centrar otra vez en hablar sobre la gráfica porque ya hablé bastante en el video anterior, pero sí les recomiendo que vean la primera parte si no la vieron. Así que bueno, en este video lo que vamos a hacer, como habrán visto en las imágenes, al final, como habrán visto en la pestaña comunidad hace ya más de una semana, vamos a estar probando un Crossfire. Y cabe recordar también que cada una de estas tarjetas gráficas tiene un consumo de 500 watts. Lo repito una y otra vez porque es algo bastante increíble, algo que no se ve todos los días. Seguramente nadie más en YouTube, por lo menos en habla hispana, haya hecho este experimento antes, así que me siento bastante feliz de tener esta posibilidad. Sí, lo hizo un canal una vez en inglés o un par de canales en inglés hace ya mucho tiempo, pero creo que en español todavía nadie ha hecho un experimento como este. Así que va a ser bastante fascinante cómo es, o sea, cómo funciona, cuál es el resultado de un Crossfire tan brutal, tan descomunal, tan desubicado que tiene un kilowatt de consumo. Es una cosa que no tiene sentido y yo le doy bastante énfasis a esta parte del consumo porque hoy en día las tarjetas gráficas consumen 200 watts, 250 watts, como mucho 300, y acá estamos hablando que tenemos 1 kilowatt, 1000 watts de consumo solamente de las tarjetas gráficas. O sea, es una cosa descomunal. Para eso lo que voy a hacer será montar, además de la tarjeta gráfica que tengo puesta en mi PC ahora mismo, que es una de estas, voy a montar la otra y voy a poner una fuente externa auxiliar. Yo en mi PC tengo una muy pero muy buena fuente, que es una Seasonic 80 Plus Platinum de 1050 watts, ¿no? Es una fuente muy muy buena que yo la compré específicamente hace un tiempo, cuando todavía tenía una gráfica de estas en mi PC. Pero evidentemente para poner dos tarjetas de 500 watts cada una, no vamos a poder con una sola fuente. Así que yo le pedí a la persona que me prestó estas dos tarjetas gráficas, a mi amigo Morty, que le mando un gran saludo si me está mirando, que ya hacía tiempo que estaba esperando este video. Muchas gracias por la confianza y por prestarme las tarjetas. Además me prestó una fuente Antec de 1200 watts que la voy a usar como auxiliar para armar lo que es este experimento. No, evidentemente este experimento no es algo muy recomendable, no es algo que ninguno de ustedes debería hacer. Como experimento está buenísimo y bueno, en realidad justamente es bastante difícil encontrar escenarios donde los 4 GPU puedan dar su máximo esplendor, pero vamos a hacer todo lo posible y además vamos a comparar los resultados con otras tarjetas gráficas de generación actual conocidas para que ustedes vean, bueno, qué se siente tener, a qué equivale tener 4 GPUs conectadas en Crossfire con semejante poder y semejante consumo. Así que bueno, me dejo ya de hablar y ahora vamos a ver las imágenes de cómo monto la tarjeta gráfica en mi PC y lo que resulta, y luego ya pasaremos directamente a las pruebas. Así que bueno, espero que les guste. Bueno, y para colocar la tarjeta gráfica comencé ahí por quitar estas tapitas, estas bahías de PCI Express que cubren ahí la parte del slot del PCI Express, ¿no? Y una vez hecho esto, ya procedí a conectar la gráfica. En mi caso, mi mother, como tiene todas las bahías PCI Express, todos los slots PCI Express que son X16, creo que tiene uno por 8 nada más, el del medio. En realidad, medio quedaba igual en cuál pusiera la gráfica porque no vamos a tener ningún problema por el ancho de banda porque el procesador tiene líneas PCI Express de sobra. Así que ahí conecté la gráfica, la fijé bien.
Verifiqué que nada quedara haciendo falso contacto, nada quedara rozando ninguna parte metálica y nada, porque las RAM son bastante grandes y quedaban casi pegadas a la gráfica. Pero yo me aseguré de que todo quedara bien conectado. Ahí procedí a conectar los cables de la fuente, los dos cables de la fuente. Y ahí van a ver ahora la fuente que yo tuve que agregar, ¿no? Evidentemente una fuente extra, que en este caso es una fuente Antec semimodular de 1200 watts, una fuente enorme, una fuente monstruosa, que la voy a dejar conectada externa a la PC para alimentar exclusivamente la gráfica de abajo. Como yo les decía ahí al principio del video, tengo una fuente muy buena de 1050 watts, pero ni siquiera con esta fuente de 1050 watts, aunque sea 80 plus platino, me va a alcanzar para alimentar los 500 watts de cada una de las gráficas, más los 180 watts que consume de forma stock mi procesador Threadripper. Entonces, por las dudas, para cerciorarme de que no nos quedáramos cortos de energía, también conseguí esta fuente prestada, que la verdad está tremenda. Tiene unos cables enormes, tiene la verdad un montón de conexiones, es una fuente gigante, súper pesada, súper tocha. Y ahí estaba conectando en dos cables independientes, o sea, no es que conecté un cable en cadena, sino que usé dos cables separados, independientes, para así ya dejar conectada la tarjeta gráfica de la parte inferior. Y como les digo, tener un flujo asegurado constante de corriente necesaria para poder alimentar ambas gráficas. Y una vez terminado de armar todo este setup y con toda la carnita en el asador, como dirían en México, el resultado sería algo estúpidamente mórbido. Un total de 11.264 stream processors, 16 GB de VRAM GDDR5, lo que generan la friolera de 1280 gigabit por segundo total de ancho de banda y un consumo total de la PC de entre 1150 y 1200 watts. Sin duda alguna que estamos ante la configuración Crossfire más bestial que yo he hecho y seguramente la más grosera que hayan visto. Vamos ahora a intentar configurarla. Bueno, finalmente, acá tenemos todo conectado. Voy a grabar con el celular porque es más práctico para moverlo, menos aparatoso, así que perdonen la reducción de la calidad en este momento. Quiero que sea algo en vivo, en tiempo real. Ya tenemos las dos gráficas conectadas, la de arriba, que fue la que agregué con los dos cables de la fuente Seasonic de mi PC, la de abajo, que fue la que ya tenía, que la conecté con dos cables independientes de 8 pines de la fuente externa de 1200 watts. Ahí vemos los dos enfriadores de agua, uno por cada gráfica. Ya tengo por este lado acá la fuente que está puenteada, ¿no? Ahí se puede ver que hice un puente para poder encenderla. Así que ahora, ni bien enchufe la fuente, ya debería arrancar y ya puedo iniciar la PC mía. Veamos. La fuente ya está andando, así que vamos con la PC. Uno, dos, ahí estamos. Tenemos las dos tarjetas conectadas, todo girando, hace bastante ruido. Me tiembla un poco la mano porque pasa si da señal esto. ¡Sí! Ahí tenemos señal. Tenemos señal. Todavía no explotó nada. Tenemos señal. Ahora deberían ambas gráficas bajar la velocidad de los fan. A ver. Está iniciando Windows. Está iniciando Windows. Qué bueno. Miren lo que es eso. Ahí bajó. Se estabilizó. Se estabilizó, a ver. Sí. Por favor, qué difícil es esto. A ver si el driver me lo detecta o algo. La segunda GPU. Bueno, ahí tenemos señal, finalmente, tenemos señal. Me ha apagado la gráfica de abajo por algún motivo que desconozco, no sé por qué. La fuente está andando. ¿Será que tendré que habilitarla desde el driver? Quizá. Voy a probar. A ver qué está sucediendo. A ver qué está pasando. Miren, detecta las cuatro. Están las cuatro gráficas. Están las cuatro gráficas, gente. Están las cuatro gráficas. Miren.
Una, dos, tres, cuatro. Están las cuatro gráficas. Y vamos a ver si en los dispositivos de pantalla nos aparecen las cuatro tarjetas gráficas. Bien, ahí está. Ahí están las cuatro. AMD Radeon, R9200 y hay cuatro GPUs. La Asus me la detecta como Asus, como R9295 series, y la que acabo de agregar me la detecta como R9200 series. Así que por ahora todo indica que está todo conectado y todo andando. Bueno, vamos a hacer una prueba. Perdonen que está todo movido la cámara. Voy a volver a la cámara, a la otra cámara ahora para que tenga más calidad. Denme un segundo. Bueno, ahora sí, estamos grabando con la cámara. Perdonen de vuelta el tema del audio, sé que se debe escuchar horrible. Discúlpenme si hay sonido de fondo, si hay de todo. Me voy a sentar. Vamos a abrir directamente el 3D Mark. Primero que nada voy a abrir el MSI Afterburner a ver si me detecta todas las gráficas. Ya tenemos conectadas las cuatro tarjetas gráficas, mejor dicho, las dos GPU duales, que es como si tuviésemos cuatro gráficas. Vamos a ejecutar el MSI Afterburner. Ok, vamos a ver. Vamos a ir al administrador de tareas a ver si nos detecta las cuatro GPU. Y ahí tenemos GPU 0, GPU 1, GPU 2 y GPU 3. O sea, el administrador de tareas nos detecta las cuatro tarjetas gráficas. Vamos a ir ahora directamente ya a lo que es el 3D Mark FireStrike, que es una prueba que nos usa las cuatro gráficas. Aquí lo tengo, software 3D Mark. Ok, vamos a entrar al FireStrike. Vamos a hacer una prueba de FireStrike, todo en stock, sin tocar nada. A ver qué burrada de puntaje nos da. Ahí se está ejecutando el 3D Mark, ok. Y bueno, vamos a ver ahí. Mode test. Y vamos a ejecutar directamente el 3D Mark FireStrike. Bueno, acá sí que puede explotar todo. Vamos a hacer un paneo al costado. Ahí se ven las dos gráficas conectadas. Ok, vamos a darle run. Si esto explota ahora, ustedes por lo menos lo van a poder ver en vivo. Ustedes van a poder ver en YouTube cuando lo suba, si es que no me quedo sin PC en el intento. Pero bueno, ahí estamos ejecutando el 3D Mark FireStrike y los ventiladores van a empezar a moverse a una mayor velocidad porque tenemos 4 GPU conectadas, muchachos. 4. Bueno, ahí vamos, ¿Y ahora? A ver. Bueno, pantallazo azul. Vaya uno a saber a qué se debe esto, pero esto era obvio. Bueno, acabo de reinstalar el driver de la tarjeta de video porque, no sé, se ve que tenía que reinstalarlo. Ahí vuelvo a hacer un paneo, están las dos gráficas conectadas, ok. Estoy intentando ejecutar FireStrike, que yo sé que es una prueba que me capta las dos GPU. Recién acaba de dar un pantallazo azul, así que reinicié la máquina, reinstalé drivers. Y bueno, estamos esperando ahora que abra a ver si funciona. Esto debería dar un puntaje estúpidamente alto en el caso de que me tome las 4 GPUs. Si las toma, fantástico. Si no, bueno, ya veremos luego. Bueno, gente, son las 3 de la mañana. 3 y 24 de la mañana. Ahí tenemos las 2 GPU conectadas. Pasé un largo rato estudiando este setup. La verdad que no fue nada fácil. Ya les aviso que, como yo esperaba, como ya me lo imaginaba, el rendimiento en juegos no funciona bien. De hecho, estoy usando un controlador, creo que es del año 2016 o algo así, porque es el Catalyst 14.4, porque la verdad que tuve bastantes problemas para hacerlo andar. Ahora pude, pero con un controlador bastante viejo. Voy a ejecutar primero que nada este Unreal Engine, ok, en la máxima calidad, DirectX 11, ¿tá? A 1080p, que yo sé que es estable porque ya lo corrí varias veces. Digo, la GPU no calienta, no pasa nada, funciona todo bien. Pero sí, esto es un escenario donde se usan los 4 cores, los 4 GPUs de todas las tarjetas gráficas en un 100%. Ahí lo están viendo. Vamos a poner benchmark aquí y ahí va a empezar a hacer el benchmark. Esto va a tomar un tiempo, pero en cuanto termine vamos a comparar los resultados con otras tarjetas gráficas más modernas.
Voy a intentar correr algún juego. Ahí están viendo las dos GPU. Voy a intentar correr algún juego, a ver si puedo. Pero no prometo nada. No prometo nada porque la verdad que es bastante difícil. Estoy con un controlador viejísimo que seguramente no esté optimizado para ningún juego moderno. Pero fíjense qué burrada esto. Tenemos una average de 150 FPS. 150 FPS en un Gin Heaven. En la máxima calidad, en Tessellation Extreme. Y la máxima calidad, en calidad ultra. Es una cosa, es increíble. O sea, yo estoy seguro que esto ya es más performance que una RTX 2080. No sé si estamos llegando a una 2080 Ti, no sé. Pero más que una 2080, seguro. Tenemos ahí los cores casi todo el rato al 100%. Acá tenemos un escenario que, bueno, sí usa los 4 cores, los 4 GPU en su máximo esplendor. Pero fíjense la cantidad de FPS que da esto. Los cables de la fuente están tibios, no los voy a mentir. Los cables de la fuente están tibios, no están calientes, pero están tibios. Y los radiadores, bueno, largan bastante, bastante calor. Es como tener una estufa, literalmente, porque sale bastante calor, sale un aire bastante caliente. Pero tampoco es nada descomunal. Como ven ahí, los GPU están más o menos a 60 y pico grados. Llegan hasta 70 más o menos. Pero la verdad que es un experimento fantástico, ¿no? Yo no sé cuánto debemos estar consumiendo de watt en este momento, pero funciona bien. O sea, tenemos las dos fuentes conectadas, tenemos una ahí abajo y la otra está dentro del APC, por supuesto. Y un Gin Heaven, ahí lo tenemos ejecutándose con los 4 GPU al 100%. Me gustaría que ustedes probaran esta aplicación en el mismo preset que yo, en la misma configuración, y me digan en comentarios después cuál fue su resultado, porque la verdad me parece fascinante compararlo. Yo voy a dejar un chart después comparando los resultados, pero la verdad que es impresionante, ¿no? Ver los 4 GPU casi todo el rato al 100% es impresionante. Esto no pasa en juegos, lamentablemente en juegos no se da, porque estoy con un controlador viejísimo, entonces este controlador no está optimizado para juegos modernos y dudo que podamos hacer mucho más que pruebas sintéticas, lamentablemente. Bueno, vamos a esperar a que termine de hacer la prueba, bastante larga, dura bastante tiempo, y ya veremos el resultado final. Bueno, ya he terminado la prueba, vamos a ver qué resultado nos arroja. 3884, creo que dice ahí. Sí, un promedio de 153 FPS. Voy a comparar después online los resultados con una RTX 2080 y una Radeon 7 para ver cómo se compara este resultado, pero seguro va a ser bastante fascinante. Vamos a ver si podemos probar algo más ahora. A ver qué otra cosa podemos hacer con este Crossfire, a ver si hacemos alguna prueba más. Bueno, y ahora sí vamos a probar la prueba sintética de test de Mark Firestrike. Luego de haber configurado todo de manera estable, vamos a ver qué tal nos rinde esto. Una vez más están los 4 GPU al máximo casi todo el rato. Algo pasa acá en Firestrike y algo pasa en los juegos, que de repente baja la frecuencia. Yo sé que no es un tema de fuentes, yo sé que no es un tema de tarjeta gráfica. Yo sé que las dos tarjetas funcionan bien, las dos fuentes funcionan bien. Todo funciona bien, pero me parece que es un problema del controlador. Y el problema con el controlador es que, como es muy viejo, seguramente no esté del todo optimizado, ¿no? La verdad no sé qué pasa, pero es que no es como un Gin Heaven, que están todo el tiempo los GPU al 100%. De repente baja abruptamente el uso del GPU al 0%. Lo que sí noto es que acá se ve que la VRAM sí se comparte. Normalmente cuando yo uso una 295 sola, me marca hasta 4 GB de VRAM, sin embargo acá me está marcando que hay 7,3 usados. Quiere decir que se está aprovechando más de 4 GB de VRAM. Voy a apagar el sonido para que no moleste. Pero ven que de repente bajan las FPS sin razón alguna. O sea, la gráfica tiene fuerza para mover esta prueba sin ningún problema, pero sin embargo algo pasa que no sé qué es. Ahí voy a mostrar de vuelta las GPU que están ahí funcionando, hacen un poco de ruido. En general funciona bien, pero como les digo, algo está mal que hace que las FPS bajen. Igual la puntuación es bastante impresionante, ahora la van a ver al final de la prueba, pero también les voy a dejar un chart como en la prueba anterior, pero realmente es bastante, bastante impresionante el resultado de Firestrike de esta GPU comparada con GPU más modernas. Yo esperaba más igual, esperaba más, porque yo estoy seguro que si esta prueba usara las 4 GPU correctamente, evidentemente el resultado sería mejor, pero algo pasa, de repente queda una al 0% ahí o al 20%, es raro. O sea, hay mesetas
de uso continuo y de repente hay picos y bajadas de uso de GPU que no sé por qué ocurren. Pero si las 4 GPU se usaran al 100%, el puntaje sería mayor de lo que termina siendo al final, ya van a ver. Como ven, también las temperaturas están bastante controladas, realmente no suben demasiado, no suben mucho más por encima de 70, así que en efecto los I/O, esos, la refrigeración líquida, disipa los 500 watts de consumo de cada gráfica bastante bien. Repito, los GPU no están todo el rato al 100%, pero sí se siente que las gráficas generan muchísimo calor. Ya de hecho en mi cuarto hace más calor que hace media hora, deben dar un par de grados más, tampoco exageremos, ¿no? No es que sea una estufa en sí mismo, pero sí realmente se siente que estas gráficas emiten un calor tremendo y que incluso con esta refrigeración líquida que tienen, es bastante complejo el tema de la disipación. Ahora estamos acá en un clima bastante fresco, no estamos en invierno ni en verano, pero esto en verano debe ser bastante complicado, porque las gráficas realmente tienen un poder muy grande y generan mucho calor, y a veces si el clima no ayuda o si la temperatura ambiente no es muy baja, podríamos estar en problemas de sobrecalentamiento. Pero como ven, en líneas generales la temperatura está bastante bien. Realmente no sube a más de 70 grados, 71, 72, por ahí. Es lo máximo, el pico máximo que yo vi después de un largo rato de uso. Pero en general se mantienen en 68, 67. Y siempre la GPU 1 está un poco más caliente que la GPU 2. Y esto pasa porque el agua caliente, el agua fría, enfriada por el radiador, primero pasa por la GPU 1, el GPU 1 calienta esta agua un poco y luego esa agua ya calentada pasa por la GPU 2, por eso la GPU 2 siempre queda un poco más caliente que la GPU 1. Pero en línea general, repito, la temperatura está bastante bien. Vamos a esperar a que termine la prueba ahora, a ver qué resultado nos da. Bueno, digamos que terminó la prueba de FireStrike y este fue el resultado. La prueba de física, que es la del CPU, que es la que no nos interesa. Y la de gráficos, yo realmente esperaba más. Este puntaje es una burrada, ojo, este puntaje es súper alto. O sea, es más alto que cualquier gráfica del mercado stock, excepto la 2080 Ti. Pero se pone muy cerca de la 2080 Ti stock. Les voy a dejar acá un gráfico que ustedes van a ver en pantalla, con puntajes que yo saqué de la página de FireStrike mismo, de la página de 3DMark mismo, Average. O sea, es el puntaje que da la página de ese modelo de tarjeta gráfica. Ustedes lo pueden buscar si quieren. Evidentemente estos puntajes varían según la persona, según el overclocking de la gráfica, según la configuración de cada PC, pero como vemos, el puntaje de 31.035 puntos de este Crossfire Alevoso es una cifra bastante impresionante si vemos las cifras de las demás gráficas que están en comparación. Así que la verdad, yo esperaba más, porque una sola gráfica da un puntaje no mucho menor que este, entonces yo pensé que iba a escalar en un 100%, pero ni siquiera una prueba 100% genérica como esta escala en un 100%, lamentablemente. Y bueno, muchachos, hasta acá llegamos con el video del día de hoy. No sé qué les pareció a ustedes, a mí me pareció un poco como un fail. Yo en realidad esperaba más, sobre todo en pruebas sintéticas. Tampoco es que sea un fail del todo, porque bueno, evidentemente al estaquear 4 tarjetas gráficas, aunque sean viejas, el rendimiento sorprende bastante. Logramos ahí en 3DMark alcanzar a una 2080 Ti, aunque en teoría, si la escalabilidad, incluso en FireStrike, hubiera sido de un 100%, tendríamos que haber superado a la 2080 Ti y por un buen margen, porque una sola 295x2 da aproximadamente 20 y algo de mil puntos en promedio, más o menos lo mismo que una Vega 64 aproximadamente. Entonces, si ponemos 2 y la escalabilidad hubiera sido de un 100%, hubiéramos tenido unos 40.000 puntos, una cosa así, o por lo menos, y el resultado fue tan solo 31.000. Digo tan solo porque, como digo, es un puntaje muy alto, pero no escaló tampoco en un 100%. Exactamente lo mismo pasó en la otra prueba, en un Gene Heaven, y digo, el resultado fue muy bueno, fue una puntuación muy alta, pero tampoco fue una cosa que haya escalado en un 100%, y en juegos la verdad es que es bastante malo, diría yo, y no diría tampoco aparatoso, no diría tampoco poco rentable, creo que directamente es malo. O sea, no hay ningún juego que use los 4 GPU al 100%, ahí vimos en Metro 2033 un juego súper viejo, que bueno, sí,
ahí más o menos en resolución 1440p y con todo al máximo, daba como 160 FPS, digo, es una burrada, es una locura. Pero es un juego viejo y es un caso súper, súper aislado. Pero bueno, a 1440p igual la experiencia obviamente era buena, pero en un juego aislado. Después tanto en Witcher, como en Shadow of the Tomb Raider, como en Rise of the Tomb Raider, como incluso en Tomb Raider 2013, un juego que escalaba bárbaro con una sola gráfica, con dos, o sea, con un crossfire de cuatro, ya el experimento no resultaba rentable. Y evidentemente el hecho de tener que añadir una fuente extra es algo que no es rentable para nadie. La conclusión de todo esto es que, bueno, como experimento está súper interesante. A mí me encantó poder hacer este experimento. Doy muchísimas gracias a mi amigo Morty por haberme prestado las dos gráficas, por la confianza de haberme prestado todo eso, de haberme traído todo hasta acá, la fuente, todo sin ningún problema. Así que muchas gracias, Morty. Entiendo que estabas esperando este video hace mucho tiempo, así que te mando un saludo. Pero bueno, en fin, digo, como experimento está bueno. A veces los experimentos salen muy bien, a veces los experimentos no salen tan bien como esperábamos, y a veces los experimentos directamente no salen bien, como este. Funcionó todo, pero la verdad que no lo recomiendo para nadie, sobre todo por el tema consumo, sobre todo por el tema compatibilidad. Además, añado y recuerdo, tuve que usar un software, un controlador súper viejo, porque con ningún controlador moderno podía configurar correctamente las cuatro gráficas. Me las detectaba mal, me apagaba una, que si no me dejaba cambiar la configuración de Crossfire, o que si me detectaba una como GPU dual y la otra como GPU simple, que si me la detectaba con diferente nombre, no sé, un montón de problemas. Realmente este video demoró mucho más de lo que yo esperaba en salir, en editarse y en conseguir los resultados, justamente porque realmente fue imposible en ningún escenario aprovechar al 100% los 4 GPU con una escalabilidad del 100%. Ni siquiera en 3D Mark FireStrike, que es una prueba que usa los 4 GPU, la escalabilidad no fue del 100%. Fue muy buena. Ya vimos, pasamos por arriba a casi todo, incluso a la Titan Volta. Pero la escalabilidad no fue de un 100%, porque recuerdo, son 4 GPUs. Entonces, bueno, realmente ni siquiera en el escenario más favorable la puntuación fue una cosa descomunal. Sí fue muy buena, pero no fue descomunal. Así que bueno, muchachos, hasta acá llegamos. Espero que el video les haya gustado. Si este contenido, si este video les gustó, por favor apóyelo con un me gusta para que más gente pueda verlo. Y obviamente, como siempre, los invito a que miren mis videos anteriores y que se suscriban para ver muchísimo material de este tipo que está por venir. Así que bueno, mi nombre es Guillermo y yo me despido de todos ustedes y los veo como siempre. Hasta la próxima.